Antes de continuar, recuerda que te veo en Twitch todos los días a partir de las 8 p.m. de lunes a viernes. Para que te lances para allá, te voy a dejar los enlaces en descripción, además de todas mis redes sociales para que vayas y me sigas. Ahora sí, comenzamos. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Oh, me acomodé el reloj y oigan, me agarré los pelillos. Buenos días, ¿cómo están? Uy, ando haciendo un desmadre por acá. Oigan, les quiero platicar, como ya lo vieron en el título del video. Sí, en efecto, nos quisieron robar y nos robaron, ¿no? Nos quisieron robar y nos robaron, de todas formas, salimos afectados. Y es algo bien triste porque ya no puedes vivir a gusto, más bien, ya no puedes estar a gusto en donde vives, en tu casa. Perdón, tiré la botella y me llevo, bueno, no, la voy a recoger. Siempre hacemos eso, ay, que se quede, ¿no? La voy a recoger, pues. Siempre hacemos eso y les iba a enseñar mi cocina, pero hay trastes y todo eso ahorita del desayuno. Les quiero platicar de que pues nos intentaron robar y nos robaron. Así es, como lo ven en el título. Oigan, antes de continuar, miren, tengo mis lentes de que estábamos haciendo transmisión en vivo en Twitch. Y y era el payaso frustradín, el oso. Me acabo de levantar para hacer este video porque les quería platicar y me han estado preguntando que por qué tengo malla, que dónde está el Kia, que por qué no se ve. No, sí está, nada más que lo sacamos porque el pasto, luego si dejas un coche encima, pues no le da el sol, se quema el pasto y todo ese pedo, ¿no? Por eso es que lo sacamos y la reja, pues es de lo que les voy a platicar ahorita. Pero oigan, tenemos este bonito escáner de Carista, bastante práctico, cómodo, sencillo, lo puedes traer en el coche, lo puedes traer en el bolsillo y la verdad es que ayuda muchísimo, es para muchas plataformas. Si se acuerdan, subí un video en el cual les muestro cómo se usa, lo puedes usar, conectas vía remota con el celular, es para Android, iOS, sin ningún problema. Chéquense, aquí dice, mira, descarga en el App Store y descarga en el Google Play, sin ningún problema. Si quieres comprarlo, si quieres adquirirlo, lo venden en Amazon, lo venden en Mercado Libre, lo venden en Walmart. Aprovecha ahorita que está la semana del Hot Sale. La verdad es que es muy buena oportunidad. Recuerda que termina hasta el 31 de mayo. Está en Amazon en 599, en Mercado Libre está en 701 y el distribuidor está ofreciendo un 15% de descuento. Checa las bases, checa la información. Es una muy buena herramienta y ahí les dejo los datos por si quieren adquirirlo. Recuerda, abajo están los links en descripción. Te voy a dejar el link para que cheques antes de que sí esté tu plataforma disponible. Vieron mis historias y a partir de ahí les quiero comentar. A partir de ahí se volvieron patrocinadores de mi canal. Entonces, pues bueno, eso me motiva porque hay marcas que pues te siguen buscando y siguen viendo que tu contenido es bueno. Me motiva a seguir haciendo contenido de coches más frecuentemente. Entonces, se volvieron patrocinadores de mi canal y si se acuerdan, hace mucho tiempo yo ya lo había ocupado, que quisimos hackear el Jetta y pues el Jetta no entra en esta parte, el A3, pero hay un montón de marcas, un montón de plataformas. Puedes activar funciones que se encuentran desactivadas, puedes desactivar funciones que te hacen molestas como el pitido de la alarma. A alguna gente le gusta, a alguna gente no. Cuando abres y cuando cierras, puedes activar modo verano, puedes desactivar modo verano, checar fallas, mantenimiento, todo ese tipo de cosas. La verdad es que es bastante bueno y es bastante práctico. Te recuerdo, en el link que está acá abajo te voy a dejar el link del video para que vayas y lo cheques, para que vayas y veas cómo funciona. Ahorita porque no está el coche, pero aquí te dejo el video en la parte de abajo y te van a estar apareciendo ya te aparecieron algunos clips de cómo funciona. Es más, te lo pongo aquí para que cheques en resumido cómo funciona y cómo activa las funciones. Bien, para empezar, ¿qué es esto? Es un escáner OBD2 inalámbrico prácticamente que va mediante Bluetooth o Wi-Fi. Chequen, ya estamos aquí en el polo y ahí está ya precisamente conectado. Para los que no sabían en dónde va el escáner en un polo, ¿qué modelo es este, Alan? Este es 2018. Ahora sí, chéquense, este ya conecta sin ningún problema. Estamos aquí comprobando, vamos a hacerle un diagnóstico que es como un escáner el cual te va a decir si tu vehículo tiene fallas y si es posible resetearlas, borrarlas, encenderlo
y checar que ya no vuelvan a aparecer. Si vuelven a aparecer es porque hay que hacerle algún servicio. Entonces eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ahora sí, para entrar a esa parte van a abrir su aplicación. Les voy a mostrar, buscan su aplicación de Carista. Aquí la tenemos y les va a aparecer esta pantalla. Ahora van a ir a diagnóstico, les va a poner y les va a poner en la pantalla que estábamos viendo. Ya está cargando por ahí, tiene un 30%, vamos a esperar a que cargue. Bien, ahora ya cargó. Dice por acá en el OBD2 que no se han encontrado fallos y nada más tenemos este código ahorita, que es el 00975, que dice que es el medallón, vaya, el cristal de atrás, que es el desempañante. Le vamos a dar en resetear, lo reseteamos y nos manda que el vehículo está rechazando esta comunicación. Es posible que esta operación no sea compatible con su vehículo o las condiciones que sean correctas para ello. No hay ningún problema, le damos OK. Ahora sí, vamos a la parte de personalizar. Alan me había dicho que al bloquear con seguro, su control, los seguros, le daba y no sonaba. Ahorita púchale ahí, Alan, y ya suena, y eso no lo hacía. ¿Cómo le hicimos? Nos vamos a personalizar. Va a cargar. Bien, ya entramos. Ahora nos va a mandar a esta pantalla. Nos vamos a meter puertas, ventanas, mando a distancia. Vamos a probar ese primero. Y te aparece todo lo que hace aquí. Cierre automático de puertas al moverse. Ese es cuando tú abres, entras al coche, se caen los seguros arriba y empiezas a avanzar, se cierran automáticamente. Tenemos por ahí el desbloqueo automático de puertas cuando se retira la llave del el switch. ¿Qué pasa? Llegas a un lugar, apagas el switch y sacas la llave y en automático se suben los seguros para que puedas salir. Bien, ahora vamos a checar. Ya activamos esa parte del pitido cuando cierra seguros y cuando abre seguros. Este coche no lo tenía activado. Nos metemos a personalizar una vez más. Y ya una vez que entramos a la pantalla, nos vamos a la de puertas, ventanas y mando a distancia. Picamos ahí y van a encontrar todas las opciones. Pero chéquense, esta es una bastante importante por seguridad. Desbloquear puertas de forma remota. ¿Qué significa esto? Cuando des una pulsación al abrir, estás tú afuera y al abrir con un clic, vaya, o una pulsación en el control, únicamente te va a abrir la puerta del conductor. Cheque, ahorita les voy a mostrar, y cuando das la segunda ya te va a abrir las demás puertas. ¿Esto para qué? Si tú vienes solo, mi Alan, cuando estás afuera y estás por ahí en un lugar peligrosón, le picas y únicamente te va a abrir esa puerta. Así es que si te llega un güey por acá y quiere abrirla, ni madre, se la va a pellizcar, se la pelea. Bien pensado, Woody. Me gusta tu ingenio. Entonces, chéquense, ahorita le vamos a hacer. Me voy a salir yo. A ver, ahí ciérralos. Ahí ya cerró los seguros Alan y va a abrir únicamente uno. Vean, yo voy a intentar abrir aquí y no abre de este lado y tampoco abre la puerta trasera. De aquel lado el Alan va a abrir por la parte de afuera y únicamente se va a abrir esa puerta. Ahora, acá no abre. Ya le dio uno, ahora el segundo y... vean, ya abre esta puerta sin ningún problema. Eso es todo para, pues, para seguridad cuando vas tú solo. Ahora, otro de los datos importantes, puedes activar la parte del sensor de los limpiadores. Cuando está lloviendo y empieza a caer la lluvia, en automático se van a prender los limpiadores. Mientras está lloviendo y empiezas a subir la velocidad en tu coche, la velocidad de los limpiadores va a ir aumentando. Esa es otra de las ventajas también, hacerlo de una manera más automática, cómoda para el usuario. También se pueden activar la parte de las luces. Ahorita no lo podemos hacer porque estamos prácticamente al aire libre, pero las luces las puedes activar también. Cuando entras a un túnel en automático se prenden, cuando sales en automático se apagan. Puedes desactivar los neblineros mientras tienes prendidas las luces de carretera y infinidad de cosas que puedes hacer dependiendo tu coche. La neta es que es muy bueno, bastante práctico, bastante sencillo. Lo checas, te dejo las redes sociales de Carista también por si quieres adquirirlo, por si tienes más dudas puedes contactarlos y la verdad es que te responden de inmediato. ¿Qué más? ¿Qué más? Va a haber un sorteo. Por cierto, va a haber un sorteo en el cual yo les voy a estar obsequiando uno. Así es que pendientes, la gente que comparte este video y me mande captura, lo vamos a meter en el sorteo y ya vamos a estar eligiendo quién va a ser el ganador de este escáner. Y ahora sí les platico qué es lo que pasó. ¿Y cómo fue esto de que nos quisieron robar? Y al final salimos robados. Ya vieron que tengo reja en la parte de afuera. Si no lo han visto, hay un video anterior en el cual les voy a mostrar de todas formas. Chequen. Les voy a mostrar que estamos ya enrejados. Me hace falta poner la cinta de acá. Y acá no le voy a poner en esta porque, si se dan cuenta, ya tenemos unas enredaderas en esa parte. Entonces va a ser como un tipo... muro verde, ¿no? Va a ser como un tipo muro verde. Y pues, bueno, ¿qué pasó? Estábamos durmiendo
tranquilamente, como todos los días. La verdad es que yo considero esta zona, o más bien esta privada, muy tranquila, muy relajada. La gente respeta, si ven cosas tuyas afuera, pues cosa que yo a veces dejaba, estaba haciendo algo en algún coche, estaba trabajando algún coche, y pues dejaba mis cosas, me podía meter a desayunar tranquilo y sin problema, ¿no? Esto en el día, obviamente. En la noche también, incluso, había veces que se me quedaban las llaves en el coche. No cerraba el coche, dejaba las llaves ahí, las dejaba en el portavasos, las dejaba en el asiento, las dejaba acá en la parte de la consola central. Y bueno, pues no tenía ningún problema. Les decía, estábamos tranquilamente durmiendo, y a eso de las 3 de la mañana, nos marca una vecina y nos dice: hey, hay gente ahí afuera. Hay tres personas ahí al lado de su coche y están como que queriendo abrir la puerta. Y nosotros así de que, oh, qué pedo, es un Kia Forte. Y bueno, ni 5 minutos se fueron. Nos esperamos un rato, dieron las 4 y cacho. Todo bien, nada más medio nos asomábamos, veíamos, todo bien, todo tranquilo. Y ya, pasó el rato y le dije a mi carnal: güey, te dije que tapáramos el coche, porque normalmente le pongo una funda, la amarro y todo el pedo, ¿no? Total, ya nos salimos, mi hermano le da la vuelta, lo checa y dice: no, güey, no trae nada. Y yo dije: nah, ni madres. Y volteo, y sí, lo que se alcanzaron a robar fueron las lunas de los espejos. Partidón de madre. Primero pensaba que eran las lunas, bueno, fueron las lunas, ¿no? Sigo revisando, un reflejante de la fascia trasera. Y la fascia la rompieron al querer quitarlo. ¡Qué puta madre! Bueno, yo dije, el reflejante, ¿cuánto puede costar? Unos 500 pesos original, ¿no? No, cuesta 3000 y cacho en agencia. Muchos me decían: güey, pero es que ¿por qué no te vas a la doctores? ¿Por qué no te vas acá? ¿Por qué no te vas allá? No digo que en este lugar todo se ha robado. Hay gente que pues también trabaja honestamente. Es el modo de vivir de Ciudad de México, Estado de México y muchas partes del país, ¿no? Y dije: güey, es que si compro allá es como fomentar a que siga pasando este tipo de cosas. Como yo me dedico a este tipo de cosas de vender, normalmente yo consigo las piezas en un deshuesadero. No, eso no quiere decir o exenta de que pues no puedan venir de dudosa procedencia, ¿verdad? Pero trato de que me den una notita, trato de que me den sí, que venga con el nombre del negocio, ¿no? Por cualquier cosa, porque si yo también en algún momento llego a traer mercancía y me llegan a parar: hey, güey, ¿de dónde vienes? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde lo traes? No, para yo comprobar de dónde lo compré, etc. Entonces yo decía: güey, es que no quiero como que seguir promoviendo ese tipo de cosas, ya que gracias a eso, ya que las piezas en agencia están muy caras, pues suceden este tipo de cosas. Yo pensaba que el espejo, pues dije: bueno, ya, el reflejante no pasa nada, el espejo no pasa nada. Y no teníamos la reja, no estábamos tranquilos. Y dije: güey, ni pedo, voy a tener que comprar reja. Yo quería bardear, yo tenía planeado hacer otras cosas, pero voy a tener que comprar reja por lo mientras. Y de la misma forma no me exenta a que pueda pasar algo, pero me siento más tranquilo, me siento más seguro, y el carro está pues más seguro. ¿Cómo fue el pedo? No se alcanza a ver en las cámaras porque, raro, no había luz en la entrada principal. Y ahí hay un faro, no había luz en esa entrada, y aquí pues tapaban los pinos, por eso es que los rebajamos también, porque tapaban el faro y no iluminaba chido, no se veía, obviamente, no se alcanzaba a distinguir, no se notaban placas, se notaba una silueta de un coche que era como un Mazda 3, al parecer era un Mazda 3, al parecer, como gris Oxford. No se alcanzan a percibir las placas. Lo que sí es que era un vato con sudadera blanca. No les enseño el video, no les enseño el clip, por más que nada por seguridad, ¿no? Más que nada por lo que platicaba, es que a veces la gente que se dedica a robar, los rateros, los de las combis, etc., tienen más derechos y los defienden más
que a uno que se defiende por no dejarse quitar sus cosas. Lamentablemente es así y así se maneja y no podemos hacer nada. Entonces, bueno, no quiero subir el video precisamente por eso. No quiero subir el video pues por seguridad de aquí, en respecto al video de la cámara de seguridad. Entonces, era un vato, sudadera, chamarra como rompevientos, blanca, parte, una parte negra, no me acuerdo si la mitad negro, la mitad blanca, pero se veía que era de ese tipo de chamarras. Te das cuenta porque el vato entra, se fija, más bien se queda parado en la reja, pero esperen, para esto el coche se pone por la parte de afuera y se pone en reversa a la entrada. ¿Esto por qué? Porque si alguien los llega a ver, pues salían rápido. Es lo que yo creo. Salían rápido. Agarra, se pone en reversa. Uno de ellos se baja, que es el que les digo. Pero se baja del lado de donde uno de los vecinos tiene cámara ahí también. Y es donde alcanza a dar su luz. La luz de la parte de su cochera. Ahí es donde se alcanzaba a percibir un poquito más la sudadera y todo eso. La cara traía un gorro. No se le alcanzaba a notar. Traía una gorra así, un gorro y la chamarra, ¿no? Bueno, se baja, abre las dos hojas. ¿Por qué? No lo sé. No sé por qué carajos estaba abierto. Pero llega y como si nada, ¿no? Él ya sabía que estaba abierto. No lo sé, no sé por qué. Pero abre las dos hojas. El coche sale, se da vuelta y ahora sí entra. Dejan las dos puertas abiertas. Entra. Y aquí es un circuito que das vuelta, o sea, hay dos calles, una de aquel lado, giras, está esta y sales. Así es el circuito. Entra y se va por allá. Da la vuelta y se para aquí. Se bajan dos, se queda uno en el coche y hacen el acto, ¿no? Nos chingaron las lunas, dije, bueno, las lunas, ¿qué pedo? Para esto, ¿cómo se da cuenta la vecina? La vecina tiene dos perros grandes y se quedan adentro de su casa. Entonces, como últimamente está haciendo bastante calor, pues se quedan las ventanas abiertas, ¿no? Yo también hacía eso, ahora yo no lo hago precisamente por esa razón. Sus perros, al percibir que había ruido, que había alguien a esa hora de la noche, cuando se supone no hay pues nadie, a excepción de alguien que llegue tarde, que haya llegado de fiesta, no sé. Pero no pasa eso. Empiezan a ladrar, a ladrar, a ladrar, a ladrar. Y la vecina se da cuenta y es en ese momento en el que nos echa la llamada. ¿Y qué onda? Hay gente aquí. Bueno, salimos. Obviamente ya no había nadie. Se percataron de que pues no se pudieron llevar el coche. Y se fueron. Cuando salimos ya vi todo ese pedo. Dije, ni pedo, güey, pues hay que conseguirlas. Llamé a algunos conocidos, algunos proveedores con los cuales yo me surto o compro piezas, accesorios y demás. Y, güey, no, necesito las lunas. Simón. Nadie las podía conseguir. Las íbamos a comprar en Mercado Libre, pero tardaban un montón en llegar. La situación es que se ocupaba el coche para ir a Ciudad de México y pues si no traes las lunas es infracción. Si no traes los espejos es infracción, entonces no nos queríamos arriesgar, a lo cual decidimos comprar dos espejos de esos como de maquillaje, ponerle unas ligas y usarlos así, que no se ve nada. No lo intenten porque es peligroso, no se ve nada. Bueno, eso pasó. Decidí comprarlos con mi amigo Bocanegra, la neta es que fue el único rifado, no pensé que los fuera a tener, al final fue mi última opción. Dije, güey, ¿qué onda? ¿Los tendrás, Simón, eléctricos o tal? No, pues eléctricos. Ah, pero esperen, no encontrábamos la luna. Entonces fuimos a que nos hicieran una luna provisional. Llegamos con el señor de los espejos y todo el rollo. Me dice, sí, yo los puedo hacer, no te preocupes, se hacen, se pegan en tu base y listo, quedan bien. Nada más que pues obviamente no van a jalar porque no tienen las bases que hacen que se mueva. Ok. Regresa, lo ve, bueno, ya nos acercamos con el coche, lo acomodamos, lo ve y dice, ¿y qué crees? No se va a poder. ¿Por qué? Lo rompieron, mira, le falta esto de aquí, le falta esto de acá. Y yo dije, no mames, se chingaron las lunas, no les van a servir de nada, o probablemente sí, y engañen a la gente y se las vendan, y se chingaron los espejos. Al final fue comprar los espejos nuevos, los conseguí con Boca Negra, tardamos, yo creo que una semana en conseguirlos, pero pues no son los abatibles. Los otros, cerrabas el coche,
se abatían, lo abrías, se volvían a colocar normal. Y bueno, pasa, ¿no? Pasa. Mi idea es, o mi teoría es, ¿por qué se habían ido hasta allá? ¿No? Si ya sabían que iba a estar abierto, si no había luz, si no había, había muchas cosas a su favor, porque hasta allá. Yo platicando con mi hermano dije, a ver, ¿no será que hay otro coche allá, güey? Fuimos, y sí, en efecto hay otro Kia Forte más reciente. El nuestro es 2016, el otro era más reciente. Pero ese está enjaulado. Ese está enjaulado. Entonces, no sé, mi teoría es, alguien de aquí, alguien que vive aquí, alguien que sabe cómo está el rollo aquí, qué coches hay aquí. Pero bueno, eso sería meterme en el tema de inculpar a alguien, que a lo mejor yo estoy equivocado y pueden ser problemas, ¿no? Entonces, pues pasó, se madrearon los espejos, incluso, no, ya no están aquí, están en la otra casa. Se madrearon los espejos, ya no sirven. Al final del día, los espejos originales en agencia salían en un total de 16 mil o 18 mil pesos, no recuerdo, pero era una de esas dos cantidades, los puros espejos. Y el reflejante, 3,500. Decías, güey, no mames, casi 20 mil pesos por una estupidez, ¿no? Afortunadamente no se llevaron el coche, afortunadamente todo bien. Pero ¿con qué seguridad te quedas ya en tu casa? ¿Con qué seguridad puedes salir a una fiesta, llegar un poquito tarde y no saber que te están esperando afuera? No saber que llegas y pum, te chingan. No sé, varias cosas. Qué feo está el mundo, la neta. Lamentablemente, pues así tenemos que aprender a vivir y así tenemos que aprender a darle. Y eso fue lo que nos pasó, oigan. Eso fue lo que nos pasó. Qué feo, qué feo. Para el bolsillo, ¿y qué fue para eso? Y aparte, lo de la reja, o sea, y hasta eso se me hizo barato, lo de la reja, la verdad, porque creo yo que está un poquito más caro. No, son como 12 varos con lo de la cinta ciclónica o cinta ciclonera. Y así pasa, así pasó. Nos intentaron robar, gracias a Dios todo bien, gracias a Dios fue algo leve. Pero, pues para que se cuiden más. Si la piensan, si ustedes viven en una zona así, Infonavit, si viven en una zona así, por desidia, no lo dejen. A veces es más vale prevenir que lamentar. Yo quería poner una barda, yo quería que se hiciera algo más chido, para lo cual estaba juntando dinero, pero pues me la pellizqué. Tuve que actuar antes y ni modo, así es esto, ¿no? Ni modo, amigos, cuídense un montón, de verdad, cuídense un montón. Les quería platicar esta anécdota. No está chido, no se siente nada chido. Es bien feo decir, güey, no mames, estaban aquí fuera de mi casa, ¿no? Queriéndose chingar el coche aquí enfrentito. Y no está chido, la verdad. Cuídense un montón, tengo mucho sueño. Ayer duramos 5 horas en stream. Y la neta es que, híjole, me divierto un chingo. Hay nuevos invitados, el Mike, el Chester. Por ahí el Javi, Mike, muchas gracias por el apoyo y por estar compartiendo esta aventura de estar iniciando algo en este pedo de los videojuegos. La neta me la paso a toda madre. Mi Chester, muchas gracias también por el apoyo técnico y por estar ahí jugando conmigo, pasándola chido. Y al Javi también, muchas gracias. Ayer fue la primera vez que se unió. Es un poquito al serio el Javi, como que un poco serio. Pero poquito a poquito, si sigue cotorreando con nosotros, pues lo van a estar conociendo y va a ir como que aflojando más, ¿no? Estamos jugando un juego que se llama State of Decay 2. Está muy interesante, un poquito complicadón, pero bueno, digo, para mí que me estoy metiendo en ese pedo, pues ahí estamos, pero nos la pasamos bien a toda madre. Mañana video de memes mexicanos, gracias por acompañarme, gracias por ver este video. Ahí está lo que nos pasó. Pasaron otras cosas que no las quiero mencionar porque pues es como decir o como prevenir, ¿no? Entonces, mejor hasta ahí. Cuídense, que tengan un excelente jueves. ¿Es jueves? ¿Hoy es jueves? ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy, mamón? No, ni sé ni en qué día vivo. Pero nos vemos. Recuerden que próximamente va a haber un sorteo. Les voy a regalar el escáner. Ya lo había guardado. Pero aquí está. Bastante práctico. Yo lo uso cuando voy a checar coches o cuando voy a ver coches. Lo usamos. Pues para checar fallas, para checar, porque muchos me han tocado que vienen con el check prendido. Checas todo eso.
Recuerda que antes de comprarlo, checa en el link que te voy a dejar en descripción. Checa si está disponible tu coche, si está disponible tu plataforma. Constantemente se va actualizando, se van agregando plataformas nuevas, se van agregando herramientas nuevas. Y bueno, esa es una de las grandes ventajas. Además de que es bastante pequeño, lo puedes transportar, lo puedes traer en tu coche, lo puedes traer en el bolsillo y es bastante práctico. Cuídense. Cuídense, nos vemos y los espero en Twitch para cotorrear. Bye.